volvemos con más entrevistas. Nos acompaña esta mañana Fabián Pozo, alcalde del Cantón Antonio Ante, para hablar primero lo que va a ser la rendición de cuentas de la gestión que ha desempeñado la municipalidad durante este último año, claro, ya 3 años sumando desde el inicio del periodo municipal, y también un poco saber cómo ha afrontado Antonio Ante, que ha sido uno de los cantones también que ha tenido especial afectación por el tema de lluvias. Gracias por acompañarnos y bienvenido. Y comenzamos por la última parte, porque esto es quizás lo más importante. ¿Cuál ha sido la evaluación que como municipalidad ustedes han hecho sobre los efectos que la temporada invernal ha generado en Antonio Ante? ¿Cuáles han sido las zonas más afectadas y las preocupaciones que ustedes tienen con la administración? Sí, buenos días a los amigos televidentes, un gusto estar aquí. El GAD municipal, pues una vez que tuvimos estas lluvias fuertes, hemos hecho una evaluación permanente. Hemos tenido algunos daños en las vías, especialmente adoquinados y empedrados en la zona suroriental de San Roque, lo que está cerca del cerro Imbabura. Y claro, la última lluvia de la semana anterior, que fue muy fuerte, pues esto hizo de que en una de las quebradas del sector de San Miguel de San Roque, pues se desborde. Y la carretera está a punto de irse, la que va de San Roque hasta Cotacachi, carretero antiguo. Y lamentablemente, pues estas condiciones no son muy favorables para el tránsito vehicular. Igualmente hay casas inundadas, hemos tenido que derrocar algunas casas. Esto ha hecho de que se active todo el equipo técnico de servicios públicos y también de la empresa de agua potable. Entonces hemos venido haciendo una evaluación permanente, de la misma manera con la Secretaría de Gestión de Riesgos, con el objetivo de conocer cómo es lo que podemos nosotros intervenir en forma posterior. Al inicio se pensaba en la posibilidad de generar una emergencia, sin embargo esto no fue descartado, porque se vio ya de manera un poco más tranquila que no ameritaba. Entonces van a hacer trabajos específicos en cada uno de los sectores afectados, ¿no? Tenemos San Roque, que es la parroquia de mayor afectación, mayor conflicto, carreteras, las vías están con algún deterioro, pues no, especialmente lo que es adoquinado. En el sector de Imbaya también hemos tenido algunas eventualidades, de la misma manera en el sector de Natabuela. Y claro, estas cosas limitan pues no mucho el trabajo del GAD municipal, porque tenemos que estar dedicados todo el tiempo a esto, de cuidar de que estén en buenas condiciones para el servicio de la comunidad. Hicimos también un recorrido con el abogado Pablo Jurado, prefecto de la provincia, en el sector que corresponde a la parte rural. La vía esta que va a Cotacachi, pues es una de las vías importantes que tenemos dentro del cantón, en el sector de San Roque. Estuvimos observando a ver qué se puede realizar ahí. Entonces hay un equipo técnico que está trabajando en este sentido, con el objeto de que esta evaluación pues nos arroje resultados, de tal manera que podamos ir haciendo una planificación para ir descartando todas estas situaciones negativas. Lamentablemente con la lluvia no se puede intervenir en forma directa, especialmente en lo que es las carreteras, porque el piso está en malas condiciones, no está hecho. Hay que esperar que de manera definitiva termine la temporada invernal. Claro, para que se vaya secando, pues, para poder intervenir. Hicimos una intervención hace 1 mes y medio en unas 2 carreteras y nuevamente se volvió a dañar con las lluvias. Entonces, todas estas cosas hay que ir esperando un poco, pero ya tenemos una evaluación de todo el cantón. Muy importante. Ya en el otro tema también que se va a generar esta semana, la rendición de cuentas, lo que ha sido la gestión del año 2016 de especial manera. ¿Qué se va a destacar? ¿Cuáles son los ejes más importantes de la gestión, tomando en cuenta que 2016 fue un año complejo a nivel económico? Sí, en el año 2016, pues en todo el país fue sumamente difícil, tuvimos múltiples inconvenientes en la parte presupuestaria. Claro, hay algunos ejes que hemos trabajado en la cuestión de salubridad de agua potable, alcantarillado, se ha trabajado bastante. Hemos tenido también la posibilidad de realizar algunas obras. El eje cultural, hemos tenido el desarrollo con la parte social. O sea, son algunas actividades que se han venido desarrollando, y pensamos de que el año 2016 de alguna manera pues ha fortalecido para que en este año 2017 podamos ejecutar un sinnúmero de obras que se las viene realizando. Hay proyectos que a 3 años de administración todavía no se logran concretar. El tema del mercado, por ejemplo, es uno de ellos. ¿Qué ha pasado con esa obra? ¿En qué instancia se encuentra? ¿Realmente va a ser posible que en su administración se alcance lo que es la intervención ya integral del mercado de Atuntaque específicamente? Sí, es una intervención con una rehabilitación y también una parte nueva que se va a edificar. Está terminándose los estudios. ¿En este año? Sí. ¿Es posible empezar? Ya hay recursos, ya hay financiamiento. Ahí estamos nosotros ya terminando los estudios. La parte arquitectónica, la cuestión de las ingenierías está finalizando. Entonces, en estos días nos van a dar a conocer los consultores
cómo está quedando, porque hemos venido haciendo una socialización permanente con el personal del mercado, los comerciantes. Tenemos al tanto cómo es lo que va a funcionar. Aproximadamente cuesta unos 6 a 7 millones. Estamos en la búsqueda del financiamiento, trabajando en este sentido para que una vez que tengamos todos los estudios, pues podamos pasar a que esta obra se financie y se la pueda ejecutar por partes en todo caso. Los proyectos que se ofrecieron en campaña, y se pregunta eso porque, claro, aparentemente estamos a 2 años de lo que va a ser las nuevas elecciones, pero 2 años dentro de la cercanía política es absolutamente nada, y claro, hay varios temas que se ofrecieron en campaña que aún están pendientes. ¿Le preocupa esa situación, señor alcalde? Sí, hay situaciones un poco complejas, ¿no? Por ejemplo, uno de los aspectos más importantes que hemos desarrollado es el agua, lo del alcantarillado, que ya tenemos cubierto ese déficit que tenía, que ser la obra más importante que se tenía que ejecutar, ¿no? Hay otras obras importantes también, como el caso, por ejemplo, es del teleférico, que queríamos realizarlo, pero que estaba basado sobre el hecho de que tengamos la posibilidad de que haya mayor turismo, porque esto... No era un monorriel, era un teleférico. Sí, es un teleférico, ¿no? Uh-huh. Una de las dos figuras se la ha utilizado. Entonces, estamos trabajando para ver si es que hay esta opción. Tenemos algunos consultores y también personas que desean concesionar esta obra. Sin embargo, nosotros no la podemos lanzar todavía porque hay algunos inconvenientes en cuanto al retorno económico, porque se trata de dar a concesión. No es una obra que se va a ejecutar directamente desde el gobierno municipal. Ese es el objetivo. Uh-huh. Dentro de lo que es el área de gestión participativa, de participación ciudadana, ha sido una administración que ha tenido algunos cuestionamientos bastante fuertes. ¿Cómo se ha trabajado en este tema para que de alguna manera la acción ciudadana pueda ser un aporte importante para el desarrollo y el trabajo que viene realizando el municipio? Bueno, aquí se ha cumplido con lo que determina la ley, pues es muy claro en el COTAD cómo se interviene con la participación ciudadana. Hay un proceso para poder intervenir en el presupuesto y también en la ejecución de obras en el año siguiente, ¿no? Y eso se ha venido trabajando, no hemos nosotros fallado en ese sentido. Ahora, obviamente, los aspectos políticos que están de por medio en el comentario, el análisis, claro que influyen, pero se ha venido cumpliendo con lo que determina la ley. Por ejemplo, todos los presupuestos participativos los hemos ejecutado de la misma manera que determina la ley, con cada una de las parroquias, igualmente con los barrios. Lo que sí ha habido ciertas dificultades, por ejemplo, por los recortes presupuestarios que hemos sufrido en el año 2016 y en este año 2017. Entonces, eso ha limitado un poco porque no ha llegado todos los recursos que deberían para todas las parroquias. Uno de los cuestionamientos que está generando en las municipalidades, a todas las municipalidades, no solamente a Antonio Ante, es el hecho de que en el tema de gestión del presupuesto establecido no se está cumpliendo con las metas que se establecen en los planes operativos. Es decir, la ejecución presupuestaria muchas veces termina siendo menor a lo proyectado, a obras que se quedan pendientes, que no se impulsan, a pesar de que inclusive existen los recursos. ¿Cuál es el problema que ustedes tienen? ¿Cuál es el nivel, el porcentaje de ejecución que muestra también un poco la eficiencia de la administración? Bueno, las dificultades mayores que hemos tenido es la falta de personal, ¿no? En cuanto se refiere a los servicios públicos. El municipio de Antonio Ante es un municipio con poco personal, entonces tenemos una limitación. Se ha trabajado con los estudios y se ha venido haciendo esta gestión durante el año 2006 y en el año 2007 estamos trabajando. Hemos tenido ya 25 obras que están en ejecución en estos 4 meses, quinto mes que ya llevamos, y vamos a seguir sacando más obras, de tal manera que el efecto que se produce ahora es de lo que estaba trabajándose en el año 2016. Hay muchas obras rezagadas. ¿Cuánta es la inversión que se logró hacer en el 2016 y que queda pendiente para este 2016? Claro, para el año 2017 pues tenemos ya una planificación con 4 trimestres no determinados. Las obras que tenían los estudios pendientes, que están rezagadas, pues ya se le están ejecutando, y todas las obras del 2017 empezarán más o menos a partir del mes de julio para la ejecución. Entonces hay un porcentaje alto de ejecución ya para el año 2017. Muy bien. El día jueves es la rendición de cuentas. ¿En qué lugar y a qué hora? Sí, el día jueves 25 de mayo, pues a las 9 de la mañana en el Club Lía de la Fábrica Imbabura, tenemos la rendición de cuentas del GAD Municipal del Cantón Antonio Ante, de tal manera que invitamos a la ciudadanía para que nos acompañe. Y agradecemos la presencia del alcalde del Cantón Antonio Ante, invitando a la ciudadanía para lo que va a ser precisamente esta rendición de cuentas. Finalizamos el espacio de entrevistas de este día lunes, amigos televidentes, pues los invitamos a que sigan con nosotros. Tenemos más que compartir aquí en Café Noticias.